Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a otra entrega de este curso de programación en PHP, MySQL, en el que continuamos avanzando y vamos a ver en este vídeo concretamente cómo eliminar registros en una base de datos MySQL desde un formulario. Hemos visto ya cómo consultar la información que hay dentro de una base de datos. También vimos en los vídeos anteriores cómo insertar nuevos registros. Bueno, pues toca en este vídeo ver cómo eliminar registros que tuviéramos en la base de datos. Es muy sencillo. Lo que tenemos que hacer es utilizar una instrucción SQL nueva, que no hemos visto hasta ahora, que es la instrucción delete, es decir, utilizar el comando delete. Para poder eliminar registros de una base de datos MySQL, la instrucción es la que veis en pantalla. Comando delete, a continuación from tabla, es decir, el nombre de la tabla de la que queremos eliminar uno o más registros, y a continuación el criterio, where nombre del campo igual a criterio. Si es un criterio numérico, pues sin comillas; si es un criterio de texto, pues con comillas, ¿no? Y una vez que sabemos esto, pues pocos cambios hay que realizar respecto a lo que vimos en el vídeo anterior. Así que vamos a hacer un ejemplo rápido para verlo. Bien, si recordáis, en el vídeo anterior pues estuvimos utilizando dos archivos PHP para conseguir insertar registros en la base de datos. Por un lado, el archivo del formulario de registro. Vamos a abrirlo en el navegador para verlo brevemente. Pues aquí lo tenemos. Y por otro lado, cuando pulsábamos en el botón de enviar de este formulario, se llamaba automáticamente al archivo PHP encargado de realizar el trabajo duro, ¿no? Ese archivo PHP pues lo llamamos insertar registro, y por un lado lo que hacía era capturar todos los campos del formulario de la página anterior, y se almacenaban sus valores en variables, se conectaba con la base de datos y luego, muy importante, utilizábamos la instrucción insert into para poder insertar registros. Lo más sencillo para ver cómo eliminar registros es reutilizar estos archivos, tanto el formulario de registro como el archivo PHP de insertar registro. Pero para no eliminar estos dos archivos que hicimos en el vídeo anterior y que va a venir muy bien tenerlos guardados, pues lo que vamos a hacer es copiar estos dos archivos y realizar las modificaciones pertinentes en las copias. Es decir, vamos a copiar pues formulario de registro. Si estáis utilizando un entorno de desarrollo como por ejemplo Dreamweaver, pues botón derecho, edición, copiar, y lo pegamos. Botón derecho sobre el sitio, edición, pegar. Y bueno, pues Control-C, Control-V directamente en la carpeta si estáis utilizando otro editor, ¿no? Una vez que hemos copiado este archivo, pues en vez de llamarlo formulario registro copia, que es el nombre que le da Dreamweaver, pues pulso botón derecho, edición, cambiar nombre, y voy a llamar a este archivo, pues por ejemplo, formulario eliminar, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Luego entonces, formulario eliminar. Una vez que le hemos cambiado el nombre, pues pulsamos Enter, y si queréis incluso pues lo abrimos y ya podemos cerrar el de formulario de registro. Y vamos a hacer lo propio con el archivo de insertar registro. Vamos a crear una copia de este archivo, pues botón derecho, lo mismo de antes, edición, copiar, y lo pegamos, botón derecho, edición, pegar. Y sobre esta copia pues le cambiamos el nombre. Lo tengo aquí abajo, insertar registro copia, pues vamos a cambiarle el nombre. ¿Cómo podemos llamar a este archivo? Pues vamos a llamarle, por ejemplo, eliminar registro PHP, ¿no? Bueno, pues cambiamos el nombre y ahora pues eliminar registro PHP. Ya tenemos los dos archivos copiados, vamos a abrir también este archivo. Y ya sobre estos archivos hay que hacer pues pocas modificaciones, ¿no? Vamos a abrir nuevamente, no sé si lo tenía abierto, sí, el archivo del formulario de registro. Pues bueno, pues cambiar el texto que tenemos aquí arriba, en vez de registro artículos, que ponga pues eliminación de artículos, y luego pues este botón de enviar, pues en vez de que ponga el texto enviar en el botón, que ponga eliminar. Eso sí, el botón tiene que seguir haciendo el mismo trabajo que es submit, ¿no? Es decir, enviar la información de estos campos a la página formulario eliminar registro en este caso, ¿no? Bueno, pues vamos a realizar estos cambios. En vista diseño va a ser muy fácil. En vez de registro, pues eliminación. Eliminación de artículos. Y ahora, pues este botón de enviar, pues que ponga, por ejemplo, eliminar. Si estáis utilizando otro entorno de desarrollo, pues hacerlo desde código también es muy sencillo, ¿no? Guardamos cambios. Lo suyo sería que cuando tuviéramos un formulario que permita eliminar artículos, utilizar únicamente en el formulario un campo, que además normalmente suele ser el campo clave. Es decir, en este caso, pues deberíamos utilizar solamente en el formulario el código artículo, que es el campo clave de esta tabla. Es el campo que no se repite y que es único para cada artículo.
Si utilizamos el resto de campos, también nos va a funcionar perfectamente, pero no es lo que se suele realizar normalmente en un formulario PHP que elimina registros en una base de datos MySQL, porque, por ejemplo, si le decimos que nos elimine pues sección deportes, nos va a eliminar de una tacada, de golpe, todos los artículos que pertenezcan a esta sección, ¿no? Luego, entonces, lo habitual es que un formulario de eliminación tenga tan solo un campo de texto que sea la clave. Pero nosotros, bueno, pues por rapidez vamos a dejar todos los campos, porque si no ahora tendría que eliminarlos. Y además, bueno, pues también nos puede servir si queremos eliminar más de un artículo en base a más criterios, ¿no? Y bueno, pues este archivo, además de esto, lo que tiene que hacer, muy importante, es en la etiqueta for name, en el action, en vez de llamar a la página insertar registro, que es la página a la que llamábamos en el vídeo anterior, pues ahora tiene que llamar a la página eliminar registro. Luego entonces lo único que tenemos que hacer es cambiar insertar por eliminar, de tal forma que cuando pulsemos el botón submit, el botón de eliminar en este caso, pues llame a este documento, ¿no? Guardo cambios. Y ahora donde sí vamos a tener que hacer algún cambio más es en la página, en el archivo PHP de eliminar registro. ¿Qué es lo que vamos a tener que hacer en este archivo? Bueno, pues va a ser muy, muy sencillo. Podemos dejarlo todo como está, excepto la instrucción SQL, es decir, esta instrucción insert into pues ya no nos va a valer y la vamos a tener que sustituir por la instrucción delete a la que hacíamos mención antes. Luego entonces voy a borrar toda la instrucción dejando solamente las comillas de apertura, y donde teníamos antes el insert into pues ahora sería delete from, a continuación si recordáis venía el nombre de la tabla, productos en este caso, y ahora venía el criterio. Entonces, como vamos a utilizar el campo clave, como he dicho hace un instante, pues sería where, código artículo, que es el nombre que tiene el campo clave en la tabla, en la base de datos MySQL, igual, a continuación, comillas simple, porque el campo clave era de texto en nuestra tabla, y ahora pues tendríamos que utilizar la variable donde estábamos almacenando el código artículo. Esto, si recordáis el vídeo anterior, pues lo teníamos almacenado en una variable que se llamaba code, ¿no? Luego, entonces, a continuación de la comilla simple, dólar, code, cerramos la comilla simple y cerramos la comilla doble de la instrucción SQL. El resto pues lo podemos dejar casi idéntico. Si recordáis, en el vídeo anterior, una vez que ejecutábamos la sentencia SQL con la función MySQL query, le decíamos que si nos daba algún tipo de error, pues nos dijera error en la consulta, pero que si tenía éxito, pues nos dijera registro guardado y nos creara una tabla con la información del registro. Evidentemente esto no ha lugar en esta ocasión porque vamos a eliminar artículos, luego entonces no queremos que nos dibuje ninguna tabla, borramos todas las instrucciones que nos borraban la tabla y tampoco tiene sentido que nos diga registro guardado. Es decir, lo que tendría que hacer es decir registro eliminado en todo caso, ¿no? Luego entonces sustituimos el guardado por eliminado. Vamos a ponerlo en minúscula, y con esto en principio, aunque ahora después lo mejoraremos, estaría todo terminado, ¿no? Luego entonces guardamos cambios y ahora pues vámonos a la página del formulario eliminar. Nos vamos aquí al documento, voy a darle F5 para ver si se actualiza la página, ¿no? Pues entonces voy a abrirla directamente desde el navegador, formulario eliminar. Bueno, pues aquí tenemos el formulario, ¿no? Eliminación de artículos. Convendría abrir la base de datos de productos para elegir un producto a eliminar, ¿no? Entonces me voy a ir al final de la tabla y vamos a hacer que elimine, en mi caso, vosotros podéis eliminar el que queráis, yo voy a eliminar el AR42, que es el último, además es uno de los registros que insertamos en el vídeo anterior. Vamos a ver si somos capaces de eliminarlo insertando pues el código artículo. Nos vamos a la página y aquí pues en código artículo, en el formulario, pues AR42, y ahora pues pulsaremos el botón de eliminar. Al pulsar el botón de eliminar, llama al archivo PHP eliminar registro y se encarga de hacer todo el trabajo. Me dice que el registro está eliminado, vamos a ver si es verdad. Nos vamos a la base de datos, evidentemente como la tenía abierta hay que actualizarla de alguna forma. Lo más sencillo, por ejemplo, es que vayamos hacia detrás y nuevamente hacia adelante, y ahora observamos como efectivamente el AR42, que era el último, pues ya no está. Luego entonces parece ser que está funcionando, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Pues lo que ocurre es que la página nos informa solamente de que el registro está eliminado, pero claro, la información que nos da no es mucha. Relacionado con esto, me habéis hecho muchísimas preguntas estos días diciendo que, bueno, pues que cómo se podía informar en los vídeos anteriores de que se ha insertado un registro. Bueno, pues esto yo os comenté una forma, ¿no? Era construir una tabla
que nos informara de la información del registro insertado. Y muchos también me habéis hablado de PDO, de que esto pues con PDO se hace de otra forma, que es más moderno, y efectivamente así es, os doy la razón, pero es que todavía no hemos comenzado a abordar cómo hacer todas estas tareas con PDO. Lo haremos. También me habéis hecho muchas preguntas acerca de la seguridad en bases de datos. Bueno, pues esto es algo que también vamos a abordar. Lo digo por si hay alguien con conocimientos que está viendo este vídeo, se dará cuenta de que hasta ahora todos los códigos que hemos utilizado son poco seguros y permite, entre otras cosas, lo que se conoce como inyección SQL. Hablaremos de esto, hablaremos de seguridad, veremos cómo evitar pues que nos puedan hacer una inyección SQL y en qué consiste esto. Todo esto pues irá viendo sucesivamente. De momento lo que voy a hacer va a ser ampliar esta información, es decir, nos está diciendo registro eliminado, pero claro, tal y como tenemos nuestro código, pues hay un pequeño error, que sería el siguiente. Nosotros ahora mismo el artículo AR42 no lo tenemos, es decir, no existe en nuestra tabla. Y como estamos reutilizando código del vídeo anterior que insertaba registros, si os dais cuenta, en este último if que tenemos en el archivo PHP, el que hace todo el trabajo, nos está diciendo que si la consulta pues tiene algún tipo de error, que nos diga error en la consulta, pero que si todo va bien y no hay ningún tipo de error, nos diga registro eliminado. Si yo ahora mismo le digo que me vuelva a eliminar este artículo, el AR42, bueno, pues este artículo ya no existe. Pero una cosa es que no exista y la consulta devuelva cero registros porque no encuentra nada que eliminar, y otra cosa es que haya algún tipo de error. Entonces, si yo le digo que me elimine el AR42, errores no hay, con lo cual me va a decir registro eliminado cuando realmente no ha eliminado nada porque no existe, ¿no? Entonces vamos a probarlo. Si yo, por ejemplo, vuelvo a ir a la página, volvemos hacia atrás y le digo nuevamente que elimine el AR42, pues me dice registro eliminado, ¿no? Y si le digo, por ejemplo, que me elimine, para verlo todavía de forma más clara, el AR90, que es un artículo que no existe, pues me dice que registro eliminado, y esto pues no queda bien, ¿no? Es decir, la página web no se cae, no genera ningún tipo de error grave, pero siempre nos dice registro eliminado. Para evitar esto tenemos una función, que es la función mysqli affected rows. Esta función pide como parámetro la conexión a la base de datos que hemos utilizado y lo que hace es informarnos de cuántas filas dentro de la base de datos, o lo que es lo mismo, cuántos registros dentro de la base de datos se han visto afectados por instrucciones SQL de tipo insert, las que vimos en el vídeo anterior, de tipo delete, las que estamos viendo ahora mismo en este vídeo, y de tipo update, que las veremos en el próximo vídeo. Es decir, cuando insertamos, borramos o actualizamos registros. Y viene muy bien en estos casos para corregir pues esta pequeña incoherencia que tenemos en nuestro programa. ¿Cómo lo haríamos? Pues vamos a verlo paso a paso. Nos vamos a centrar en el if que nos está diciendo registro eliminado. Vamos a ver si somos capaces de utilizar esta función para que nos diga cuántas filas se han visto afectadas. Vamos a decirle echo mysqli-affected-rows, y como decía, esta función nos pide la conexión. La conexión la tenemos almacenada en una variable que llamamos conexión hace ya unos cuantos vídeos, ¿no? Si nosotros guardamos cambios en este archivo, evidentemente esto no está terminado, es para ver si la función funciona. Si guardamos cambios, como decía, y nos vamos nuevamente a la página web, vuelvo hacia atrás, le digo que elimine el AR90, pues de momento me está diciendo registro eliminado, pero fíjate cómo ahora aparece ahí el resultado de MySQL y affected rows, me está diciendo cero. Quizá debería haber incluido un BR detrás de esta instrucción, es decir, un salto de línea para que el cero saliera debajo. Pero bueno, esto está funcionando, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos utilizar esta función para nuestros propósitos y que finalmente, pues, si no hay ningún registro a eliminar, nos diga pues lo que queramos, ¿no? No hay registros que eliminar, no hay registros que cumplan el criterio, y si efectivamente ha conseguido eliminar algún registro, pues que nos lo diga también. Bueno, pues vamos a nuestro código, y una vez que hemos comprobado que esta función nos está trabajando correctamente, pues yo lo que haría sería modificar todo este else. Voy a comentar estas líneas para que no las tenga en cuenta, pero tenerlas ahí de referencia por si queremos volver en algún momento al código anterior. Y lo que yo haría dentro de este else sería construir un if anidado, es decir, aquí le diría if, abriríamos el paréntesis del if, y nuevamente mysqli affected rows, y la conexión, que es el parámetro que nos pedía, bueno, pues si esto nos da cero, es decir, si es igual a cero, pues eso querría decir que no hay
ningún registro a modificar. Abro la llave del if, la voy cerrando ya, y aquí le digo pues que imprima en la página web con un eco. No hay registros que eliminar con ese criterio o el mensaje que queráis poner, ¿no? Que esto es lo de menos. Y en caso contrario, es decir, este if anidado llevaría también su correspondiente else. Abro la llave del else, la cierro. Es decir, en caso de que no sea igual a cero, pues querrá decir que ha eliminado algo, ¿no? Pues que nos diga cuántos registros ha eliminado. Y eso lo haríamos de la siguiente forma. Echo, abriría comillas, se han eliminado y aquí pues empezamos a concatenar. Cierro el string, concateno con mysqli affected rows, es decir, lo que nos devuelva esta función, con la variable conexión y concatenamos nuevamente pues con la palabra registros. Bueno, pues esto quedaría más o menos así, como vemos en pantalla, ¿no? Entonces, bueno, pues en el caso de que todo vaya bien, entraría en el else y aquí, pues, si no hay nada que modificar, esta función, como hemos visto, devuelve un 0, lo acabamos de ver. En ese caso, que imprima, no hay registros que eliminar. En caso contrario, en caso de que no devuelva 0, que devuelva 1, 2, 3 o lo que sea, pues se han eliminado X registros, ¿no? Con lo cual, pues si guardamos cambios y nos vamos nuevamente a nuestra página web, vuelvo hacia atrás y le digo que me elimine la ER90, no hay registros que eliminar con ese criterio, ¿no? Aquí estamos viendo el mensaje. Vuelvo hacia atrás, voy a ver algún registro que eliminar. Pues, por ejemplo, la ER41. La ER41 sí que existe todavía. Luego, entonces, en vez de AR90, le decimos a R41, pulsamos en el botón de eliminar, se han eliminado un registros. Podríamos afinar todavía un poco más, no lo voy a hacer, pero me imagino que lo estaréis viendo. Porque, claro, si solamente elimina un registro, pues debería estar en singular. Se ha eliminado un registro en singular. Luego, entonces, aquí digo que no lo voy a hacer, pero si queréis vosotros lo hacéis, ¿no? Si esto devuelve 0, no hay registros que eliminar. Else if igual a 1, pues se ha eliminado un registro, else, y ya el else pues sí que tendría esta instrucción, ¿no? Se han eliminado mysqli affected rows, registros. Bueno, pues hasta aquí este vídeo en el que hemos visto cómo eliminar registros en una base de datos MySQL desde un formulario. En el próximo vídeo seguiremos avanzando viendo cómo actualizar la información de una base de datos desde un formulario, así que os digo lo de siempre. Os invito a que permanezcáis atentos a la próxima entrega. Hasta entonces, que os vaya bien.